porque allá nuestra institución no tiene orientación informática, entonces queremos ver si de alguna manera a partir del año que viene empezamos con esto y tratamos de incorporarlo en la escuela también. Como docente de educación tecnológica, esto ha surgido por iniciativa suya en conjunto con los estudiantes, ¿y qué cuestiones estaban trabajando en la escuela que es compatible con este taller? Claro, estamos empezando a ver lo que es transmisión de señales, la parte de información. Entonces, bueno, recién estamos entrando en esta parte de la temática, de este tipo de temática. Entonces, bueno, con los chicos como para hacer un pantallazo que ellos se imaginen un poco, lo vean más en la realidad, digamos, cómo es este tema. Sí, porque por ahí uno, al explicárselos, por ahí no llegan a interpretarlo bien cómo es. En cambio, ya trabajar con algo de ese tipo, entonces es más fácil para ellos. Sí. Es la primera experiencia que tienen, más allá de estos talleres de robótica, con la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Son frecuentes los viajes que realizan desde la institución educativa de Achiras a otras instituciones, en este caso a la universidad? Es la primera vez que venimos a participar acá en la universidad. Hace más o menos 3 años atrás se hizo algo similar en el secundario. Yo no estaba a cargo, pero sé que los chicos estuvieron muy contentos por hacer esa actividad, ¿no? Es como que les llama la atención.